te va así, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo el proceso exactamente es para esta taburete. Porque como yo me subo muy alto, tengo que ir agachando cuando grabo los vídeos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, bueno, lo voy a mostrar, ¿vale? Vamos a mover un poquito la cámara. Y yo voy a salir de plano, ¿vale? Esta es la rueda que hemos hecho, ¿vale? La tengo ahora pegada con un poquito de cola simplemente para presentarla, ¿vale? Vamos a poner unas escuadras que van a ser unas llaves inglesas, estas en este caso son de 10-11, para sujetar el tubo a la base, ¿vale? Lo que hemos hecho para que queden todas a la misma distancia es hacer círculos concéntricos, ¿vale? Entonces están todas en el mismo ángulo. Como podemos comprobar, se ve perfectamente, lo que no sé si se apreciará bien en la cámara, que va perfectamente a la cuadra. Entonces, una vez que esté bien firme, iremos dando punto de soldadura y comprobamos nuevamente, damos el cordón entero y una vez que ya esté hecho eso, nos vamos abajo. Damos puntito de soldadura en cada eso y luego ya venimos arriba. Una vez que esté hecho, os mostraré que vamos a utilizar una llave más grande, ¿vale? Y seguiremos con el paso a paso. Deciros que esto ha llevado a cortarlo, por hacerlo con herramientas sencillas, 3 horas, ¿vale? Más o menos, ha sido 1 hora 45, 2 horas en los cortes y otra hora limpiando el taller, porque al ser tantos cortes se llena todo de polvo de hierro, ¿vale? Horrible. La siguiente vez que tengamos que hacer este tipo de cortes lo haremos con una sierra de corona. Esta vez lo quería hacer así, simplemente, espérate, vamos a... Simplemente lo quería hacer así para que veáis que con una simple radial y discos de corte, que creo que he gastado 6 o 7, se puede hacer, ¿vale? Lo puede hacer cualquier persona, se puede hacer de cualquier manera, pero es más efectivo con una sierra de corona que vale unos 7 o 8 euros y para hacer 6 o 7 cortes es suficiente. Hay un pequeño agujerito todavía y hay otro. Vamos a rematarlos, ¿vale?
estamparla.